Yo sí lo recomendaría, si es que pues así quieren jugar chilling, casual, acá. O bueno, ni, no casual, pero pues que saben que sí van a aprovechar Canción Perdida de Publo y Late. Ah, cabrón, esto lo enviaron en el Reaccionar a Huevo. Creo, no creo en Dios porque nací sin dinero. Todo lo que tengo lo conseguí yo mismo. Dos bicicletas y un rumor maligno. Duermo en el suelo. No tengo dinero. No tengo trayectoria. ¿Qué es esto, güey? Güey, lo escucho todo de lado derecho y siento que me está desequilibrando la cabeza, güey. Mujeres, para que digan los huevos literalmente. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Equilibren esa mamada, güey! ¡Ah! No sé por qué, pero me afecta mucho cuando como que las canciones se escuchan un vergo de un lado y del otro lado nada, la verga. El Joto de Beck dice que deberías ver Chávez Perdido esta curseada. ¿Qué es eso, güey? What the fuck, güey, me mató, güey, sino que me mató el auricular, güey. Ahora solo voy a tener que usar auricular de un lado como el actor porno, el marín, güey. Quiero que veas un video obligatoriamente. ¡Ey! Voy. Muchas gracias ahí. Beck dice que el Chávez Perdido, ahorita lo busco, aunque me da la sensación de que creo que ya lo habíamos buscado antes, pero ahora lo busco. Tenía que haber dicho que eras mi única, ahora que ya no estás. Nunca he entendido por qué Late hacía esto, güey. Hay cosas de Late que no entiendo, güey. O sea, al día de hoy, no sé, güey. Siento que, o sea, con Late, Publo, Uriel, neta deberíamos de un día, güey, tener como una conversación profunda, güey. O sea, porque creo que somos muy amigos, pero no a un grado como profundo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, conozco un poco de la historia del Late o así, pero como que no conozco como sus traumas, ¿sabes? O sea, como su lado de lado triste así de vida, ¿sabes? O sea, como que siento que deberíamos un día sentarnos y tener como una conversación de bro, ¿qué te afecta? ¿Qué, cómo te puedo ayudar en la vida, ¿sabes? O sea, Aquí solo. Yo te quería perdonar, pero ya no aguanto más. Tú me dejaste morir y ahora vuelves a por mí. Aquí solo. Está bueno, está. Aquí solo. Tenía que haber dicho, es muy gay, güey. Se lo dedicó a su novio la canción. Está gay. No sé si esto es una parodia o si Late en realidad está dando su mayor potencial. Sí, güey. Es que siento que, o sea, el problema con las canciones de Late, que yo tampoco entiendo, es que, o sea, como que si suenan como parodia, como que es mamada, pero luego por momentos pareciera que sí le está echando ganas. Entonces, no sé, güey. Es muy raro, güey. O sea, como que dices, no, creo que es parodia, creo que es mamada. Y luego empiezas a escuchar y dices, ¿será mamada, güey? ¿Será mamada o será en serio, güey? Ya está raro, güey.